bien. Qué arriba que empezamos. Sí, siempre bailando, siempre como una onda. Creo que somos lo mejorcito del programa. Lo mejorcito también. Está acá. Y por eso venimos todos los viernes presentes, firmes. Presentes acá. Vos algunos viernes, yo sí estoy firme siempre. Bueno, no empecemos. Si vamos a empezar así, claro. Aparte hoy tenemos muy reducido el equipo, así que le vamos a poner mucha onda. Y vamos directamente con ella, diosa, que está sola. A ver, Juli. Ay, pero muchas gracias, buenas noches, ¿cómo les va? En una semana espectacular para el deporte, sobre todo cordobés, con lo que ha pasado en los Panamericanos, argentino también, las Leonas que hace un ratito ganaron la de oro. Y un beso enorme a Georgie, que estuvo ahí su video viral dando vuelta con la hermana que se consagró también en Mariposa, que ahora vuelve a competir en un rato, por eso nos abandonó. Así que bueno, vamos a tener un montón de música, un invitado de lujo, ya están todos acá presentes. Sí, están todos presentes y también está presente él. Está presente el jefe del equipo. Claro, nuestra alma mater. Que hoy me adueñé de la barra del Dani, hoy me hice cargo de este lugar, el lugar que siempre quise querer tener. Si nos dejan. ¿Qué pasó? Que la quedó come sola, chiquita. No, ¿ves? Te das cuenta, cuando uno se cuida la figura, viene la barra sin comida, ¿entendés? Uno empieza a cuidarse la figura y por eso. La figura hoy no vamos a tener comida, sí, gracias a nuestros amigos de León Blanco, que como siempre me acompañan con tres copas para mí, todo para mí, como corresponde. Para el resto. No, está perfecto que me acompañen de esta forma. Tres copas y una jarra. De esta manera. Igual, la verdad, estoy muy enojado porque la coreografía que estaban haciendo en la apertura estaba muy buena y la vi yo solamente, los chicos, nadie lo pudo ver. Nadie lo pudo ver, estuvo muy bueno. Bailamos muy bien con Collado. Sí, sí. Muy bien. Pueden repetir el aire. Sí, lo pueden hacer, ahí lo van haciendo. Ah, mirá el ritmo que tienen. Por Dios, menos ritmo tiene. Tenemos bueno, mucho. Gracias a mi público. Muchos aplausos, gracias. Bueno, les quiero contar, chicos, que se suma en una nueva compañía. Tenemos un nuevo amigo en este. Si nos dejan, quiero que se los presentemos de esta manera porque Pollería Larrea en Barrio General Paz se suma, si nos dejan. Y así quiero presentárselo a todos. A ver. En calle Larrea, esquina Perales, encontrás Pollería Larrea, la boutique de la milanesa, pollo, cerdo, ternera, merluza, arrollados, vacío, costilla, chorizo, morcilla, costeleta. Pollería Larrea, especialistas del sabor. En Barrio General Paz, Larrea, esquina Perales. ¿Vos que tenías hambre, Eugenio? Ay, ahora me dio más hambre todavía. Sí, te dio más hambre, pero yo te invito a pasar el invierno vestido de la mejor forma, con la mejor indumentaria, ¿sí?, con los mejores elementos. Te invito a pasar por Vertical, porque ahí si querés ir a la montaña vas a conseguir todo lo que necesitas para hacer snowboard, para hacer esquí, para ir a disfrutar de la nieve sin hacer ningún deporte, porque ellos te prestan la campera, los pantalones. Vas abrigado, bueno, no vas te prestan, listo. Te lo alquilan, ¿no? Claro. No te lo estarían prestando. Pero bueno, vas bien abrigado y todo el equipo lo tenés ahí. Todo el equipo lo tenés ahí, así es. ¿También? Es lo mejor para este invierno. Lo mejor es Vertical. Y también tenemos que agradecerles, como siempre, a las chicas de Body & Company. Body & Company, ok, así las encuentran en Instagram, que siempre nos dejan muy lindos todos los programas. Así es. Y para, si hablamos de lo mejor. Para. ¿Qué pasó? ¿Pueden venir un segundo? ¿Cómo quiero interrumpe? Que vengan a Me acabo de dar cuenta algo, porque estaba Georgina Bardach saludándonos por Instagram. Hola, Georgie. Hola. Y es el momento que creo que tenemos que empezar a hablar de cómo se hizo viral un video. Sí. O sea, quiero saber el tras de escena, claro. ¿Cómo se hace? Es momento de que reconozcan al que firma el video, ¿no? Claro. Porque todos se quedan con Georgina. Nuestro invitado está ahí atrás esperando y debe saber de qué estamos hablando, de haber visto el video viral. Claro. Adrián, ¿cómo hiciste para filmar el video? ¿Cómo hace uno para hacer un video viral? ¿Cómo nace un video viral? Claro, ¿cómo supiste que eso que ese momento era justo? Viral. Es que en realidad todo empezó muy temprano en la mañana, cuando se sabía que Vicky iba a competir. Hoy compite en dos hoy carreras. Hoy compite, sí, también. No va a haber video viral esta en posta y en 200 libres, creo, no me acuerdo bien. Pero bueno, no importa. La cuestión es que todo empezó muy temprano en la mañana porque recibía mensajes todo el tiempo diciendo estoy muy nerviosa. Bueno. Lo normal de una hermana. Sí, normal, pero no tan normal, digamos. Estaba muy nerviosa. Claro. Bueno, entonces, el problema más grande es que cuando ellas competían juntas, ella se podía ver. Entonces, dice, yo le veía la cara a ella y ya sabía si iban a dar bien o si iban a dar mal. Wow. En este caso, claro, no se podían ver. Estaban lejos. Ella estaba acá en Córdoba. Vicky estaba en Perú, lógicamente. ¿Cuántas veces lo practicas frente al espejo? Como toda la semana, pero claro. Cuando empezamos a volar. Un video se hace viral, tengo que pensar. Yo digo, en algún momento le van a preguntar al que filmó el video. Hay gente que de esto hace charlas en facultades. Hay gente que de esto hace charlas en facultades. Hay gente que vive de esto. Hay gente que habla de cómo hacerse viral. Aparte, hay gente que se adjudicó el video, pero bueno, eso no voy a ahondar en ello. Pero bueno, la cuestión es que pasaban las horas. Compite la semifinal,
muchísimo nervio de por medio, pero bueno, llega a la final. Eso era lo importante, aparte con uno de los mejores tiempos. No sé si salió primero o segundo, pero bueno. Así que a la noche, hablando con la gente de Si Nos Dejan, me preguntaron si iba a filmar. Esto estaba consensuado. La gente de Si Nos Dejan, tipo, la gente de Si Nos Dejan me preguntó eso. Está bien el productor, ese, ¿no? Programa de muy bien. Sí. El productor de este programa, de ese programa de Si Nos Dejan, me dice, debería filmarlo. Pero yo ya lo tenía en mente, ya medio que se me había ocurrido. Así que yo tengo otro trabajo. Vía Córdoba, pueden entrar www.viapais.com/Córdoba. Ahí se enteran de todo lo que sucede en Córdoba. Y ahí pedí salir antes del trabajo para justamente ir a filmarla. Así. Nunca para apoyar. Pará, yo tengo una duda igual. Sí, no, no, no. Nunca para alentarla. Claro, claro, nunca te llamó la atención ver la competición, decir, pobre chica, está llorando, le doy un abrazo. Un abrazo, un no te nació nada. Para. Pero bueno, esto es por plata. El trabajo es trabajo. Esto es por plata. Vieron lo que es. El sufrimiento garpa mucho. La denuncia, no, pero sí, la denuncia, pero una vez que corté, ahí sí la abracé y la consolé, obviamente. Después de 10 minutos que ya no tenía lágrima Georgina, fue y la abrazo. No, 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 fue aún mayor. Aparte porque después le hablan por teléfono. Claro, la saca Gonzalo. Así que, claro, sale en vivo. Que muy bien estuvo Gonzalo, porque le dijo, Georgina, tenés mucha televisión. O sea, Gonzalo Bonadeo nos ve, chicos. Nos ve. Claro. Sabe que nosotros tenemos problemas. Claro, Gonzalo Bonadeo le decía, habla Georgina, habla. Claro. Georgina estaba sola, no podía hablar. Claro. Ahora, cuando vuelva Vicky, que otra vez va a volver a pasar por este estudio, realmente yo estoy del lado de Vicky, porque no puede ser que el señor no se le haya movido un pelo. No. Vos también tenés que estar ponerte contento por Vicky, ¿no? Nada. No, está el video tuyo, el video de Adrián. No, es que mi procesión iba por dentro, porque yo en realidad, yo estaba filmando así, entonces yo estaba mirando la carrera y no a ella. Esto es un secreto que nadie sabía. Y estaba muy nervioso porque yo como que hacía con el piecito como que... Como que nadabas ahí. Nunca nadie en mi vida, ¿no? Pero como que yo hacía fuerza, pero no quería gritar para no entorpecer el video. Tampoco quería aparecer en el video porque iban a decir, ¿Quién es el que aparece? Claro. Conclusión. La protagonista era ella y su hermana, no yo. Conclusión, nunca nada en tu vida. Nunca nada en mi vida, claro. Muy bien, estuviste bien. Hoy lo vamos a hacer. Eso sería un chiste que haría yo, pero te lo voy a dejar. Aparte, esto me sirve porque en la semana voy a poner el detrás de escena del video, claro, y lo van a poder ver. Y ahora nos vamos a hacer viral los cuatro, chicos. Claro. Claro. Todo suma. El invitado de hoy tendrá algún video de él. O sea, él no, pero, diciendo, en los finales. O habrá dicho, no me filmen en este momento. Viste que todo el tiempo decía, no, porque siempre cargas con el apellido de tu hermana. De... Y yo me imagino que Manu debe haber tenido presión. Debe haber tenido ahora presión. Ahora le vamos a preguntar. El claro. Señor, ¿de dónde tiraba? ¿Le embocaba? Anda dentro de cancha en estudiante en todo ese el tiempo le preguntaban por el hermano, por los hermanos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Veremos. Dije Manu, todos saben quién es Manu, ¿no? No, ¿quién? Claro. Bueno, pausa, en fin, me parece. Pausa con lo mejor de... Sí, muy interesante la anécdota. Tan interesante como la que contó el invitado del viernes pasado. Claro. Hablamos de Panchito Rivadero. Sí. Claudio, que habló con nosotros y nos contó la historia de pasar de Talleres a Belgrano sin conocer quién te compró el pase. Algo que hoy se entiende muy poco. ¿Cómo fue el paso ese de Talleres a Belgrano? Sí, claro, y fue duro. Lo que pasa es que yo estuve en Talleres y a mí me compra Leñani, un empresario. ¿Era cordobés o de Buenos Aires? Yo lo conocí al año. Ajá. Ah, o sea, no conocía. Ah. ¿Alguien compró tu pase? Había comprado el de Beto Acosta, el de Montserrat. Uh-huh. Entonces, cuando me voy a San Lorenzo, justo cae Neto. Justo llega antes Daniel Primo, que claro. Estaba Galeto. Había un montón de volantes. No iba a jugar, entonces me dijo, jugó un año en Belgrano. Y después vas a... O sea, claro, vos no fuiste directo de Talleres, no. Sino que vas a San Lorenzo y... No, de Talleres pasó a Belgrano. Derecho. Claro. Está bien, que fue duro. Pero te tenía comprado este... Sí, que sí, te ya estaba para el otro año. Eso te iba a preguntar, Lorenzo. Porque recién contabas de un hincha de Talleres que sí. Te frenó hace 2 días y que te preguntó por este gol. Pensar hoy que uno se vaya directo de Talleres a Belgrano es casi un durísimo. Suicidio. O sea, hubo ¿cómo caso, fue en ¿no? esa época? Hubo casos. Pero fue duro. A mí me fue duro porque yo hice la inferior en el club. Claro. Me tocó debutar en primera ahí en Talleres y bueno, fue duro. ¿Y cómo fue ese ingreso al club después? ¿A Belgrano? Sí, ¿te mentalizaste? Sí. ¿Lo pensaste antes? Y sí, porque antes éramos rivales y después los tenía de compañero. ¿Y te dijeron la propia algo? Gente, no. No, a ver, ni con la hinchada tuve problema. La verdad que la. ¿Con la de Talleres tampoco? Sí, con la de Talleres sí tuve problema. Sí. No, me dijeron de todo. Claro, por eso. Pero bueno. ¿Y los compañeros de Talleres cómo se lo tomaban? Tus compañeros de toda la vida, no sé, el Dani Kessman. Con el Dani Kessman somos muy amigos. Claro. Nos tocó debutar juntos en Talleres, concentrábamos juntos y creo que a él le molestó un poco. ¿Dudaste en decir que no? Sí,
¿Podías decir que no? No podía, no me quedaba otra opción. Claro. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. En calle Larrea, esquina Perales, encontrás Pollería Larrea, la boutique de la milanesa, pollo, cerdo, ternera, merluza, arrollados, vacío, costilla, chorizo, morcilla, costeleta. Pollería Larrea, especialistas del sabor. En Barrio General Paz, Larrea, esquina Perales. Bueno, así comenzamos la noche de música en Si Nos Dejan con la Yeka Dúo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Se van a quedar todo el programa? Así que bueno, vamos a seguir escuchando música de los chicos. La verdad, muy interesante. Muchísimas gracias por estar acá. A los dos les digo, por hacer el esfuerzo de acompañarnos, por suerte. Y poder escuchar su música, ya vamos a estar charlando también.
Y yo, si nos dejan, queremos presentar, como hacemos siempre, ¿no? De una manera diferente, el invitado, porque no solamente es charlar con él, sino también hacer un repaso de todo lo que es su vida. Así lo presentamos al invitado de esta noche. Empecé a jugar a los 6, 7 años, viví en la cuadra del club, en Bahía Blanca, que el básquet tiene toda una historia. Papá jugó muchos años en Bahiense Junior, se llamaba en ese tiempo. Fue presidente del club mientras nosotros empezábamos a correr en el club. Así que creo que tomamos su pasión y la heredamos los tres, que es algo extraño, ¿no? Primero Leandro, después yo y bueno, después vino Manuel. Generé un montón de amigos alrededor de esto, mi vida social y conocí un montón de lugares. Creo que engloba un montón de cosas que hacen que mi vida esté muy ligada a esto que hago. Increíble. Fue increíble porque, bueno, primero para Manuel por todo lo que vivió, toda la energía que sintió de todo el estadio, casi 20.000 personas se quedaron al evento y estuvieron alentando, gritando, mostrándole todo el afecto que tienen para con él. Mejoramos muchísimo la relación cuando crecimos, porque ¿sí? De chico, no sé, con Emanuel, por ejemplo, me llevaba 5 años, y bueno, viste que de 12 a 5, 7 era el hermano molesto, sí. Así que, bueno, tanta relación ahí no tenía, no. Después yo me fui a vivir a Mar del Plata, él tenía 12 y el crecimiento de él no lo viví, y después tuvimos la posibilidad de jugar juntos y ahí empezamos a generar una relación diferente, ¿no? Lo mismo con Leandro, por ahí con Leandro compartimos equipos en la Liga Argentina desde antes y teníamos una relación más estabilizada. ¿No se peleaban aparte más ahí adentro? No, ¿en la cancha no? Porque éramos compañeros. Así que lo bueno es que era, digamos, yo jugaba de base, ellos dos jugaban de dos, entonces era muy compatible las posiciones. Entre ellos dos no, pero era entre, complicado, eran los mismos puestos. Entre yo y ellos dos sí. La verdad que no me esperaba dirigir tan rápido porque se presentó después de yo estar dirigiendo categorías inferiores o en formación, que era lo que me gustaba más en ese momento. La transición no me costó porque yo me retiré cuando me tenía que retirar. No es que el deporte me retiró, una lesión me retiró. Me retiré a los 40 años, no podía jugar más, la realidad era esa. Y del momento que terminé de jugar jamás tuve ese sentimiento de tener ganas de estar en la cancha nuevamente compitiendo, ¿no? Entonces eso hizo más fácil la transición de exjugador. Sale Maxi con el balón, sale Gastón, pelota, Anthony, bloqueo, mano en mano y bloqueo a Lucio de nuevo para un buen tiro. ¿Estamos? Dale, vamos. Bueno, es que se comen los dedos ya. Y la salida desde el fondo para Bahía. Ahí está Güelan. Busca receptor y lo encuentra a Maxi Fieler, que casi se cae del otro lado de la cancha. La tiene ahora el base de Bahía. La tiene Güelan. Gastón y la pelota. La conexión es con Johnson. Anthony, que busca receptor. Lo encuentra otra vez a Güelan. Hacia el otro costado para Redivo. Lanzamiento a 3 puntos. ¡Tres! ¡Bombazo! Se lo dieron doble. Es doble para Bahía. Golazo de Redivo. La jugada otra vez parecía que se ensuciaba cuando Fillerup casi pierde el balón. Después, por ahí entrenador profesional ya es otro paso y hay un montón de presiones encima y manejar jugadores profesionales, eso me parece que necesita más tiempo de preparación. Todavía estoy aprendiendo, todavía tengo mucho todavía por transitar. Después de las finales me llamaron que Facundo Müller no iba a seguir en el equipo, así que bueno, charlamos 2 o 3 veces y ya llegó el acuerdo, así que la idea de que Instituto es un equipo protagonista, importante en nuestra competencia, hace que la decisión haya sido muy sencilla. Bueno, y de esta manera
Le presentamos al señor Sebastián. Hay unas imágenes que podrían cortar tranquilamente. Innecesarias. Innecesarias completamente. No sumaban al tape. La del comienzo, ¿no? El live basket con Adrián. La de que pasan más de 5 años, que parece otra persona totalmente diferente. Ese no soy yo. La etapa de jugador es como que ya ni la recuerdo. ¿Este era así? ¿Uno deja de recordar o no? No, siempre tenés momentos presentes de esa época, ¿no? Y ahora con el tema de las plataformas de videos, viste, cada tanto te agarra un viejazo y vas a ver algunas cosas. Y bueno, tengo etapas de jugador en DVD. No digo que me veo jugando todo el partido, pero a veces los recuerdo y la verdad que es parte de mi historia, así que no la podemos eliminar. Jugadas que te queden grabadas, que no hace falta ver videos para que te las acuerdes. Un montón, sí. Sobre todo en momentos importantes. Por ejemplo, el año que compartí con Manu en el equipo, muchísimas. Porque, bueno había imágenes ahí contra Atenas, que nos eliminó en semifinales. Éramos todos chicos de Bahía Blanca, la mayoría. Y hay momentos de complemento con Manu que obviamente uno queda en la memoria, ¿no? Después, bueno, lo hizo así y eso te queda. Y en esos entrenamientos, los dos juntos, cuando se iban a casa, ¿hasta dónde se iba el entrenamiento? La verdad que yo en esa época era media pensión. Ajá. A mí casi iba a comer, ¿no? Claro. Después vivía solo. Emanuel vivía con mis viejos. Claro. Pero no, digamos, compartíamos mucho tiempo juntos ese año porque, bueno, entrenábamos, viajábamos y cuando estás de viaje de gira estás 24 horas permanente, claro. ¿Viste? Entonces el momento de casa él tenía sus cosas y sus amigos y andaba, algunos compartíamos. Pero sí, compartimos muchísimo tiempo que hizo que, bueno, lo dije ahí, que la relación de hermanos se profundice un poco más. Claro. Decías en la nota de Live Basketball con Adrián Ambach, el tema de tu viejo, ¿no? De que él era dirigente de uno de los clubes, que por eso ustedes arrancan. ¿Cómo fue esa cuestión de empezar en el básquetbol? Primero, Bahía en sí, en esa época, por ahí ahora hay más diversidad, ¿no? Pero en esa época era básquet, no había otra cosa. Había una historia muy rica en Bahía Blanca, que creció a partir de los 60, 70 con grandes jugadores, marcando una época. Y Bahiense del Norte quedaba una cuadra de casa. Así que no había posibilidad alguna de que vayamos a otro lado. Nos cruzaban la calle y era caminando hasta el club, era una cuadra y media. ¿Cómo era la cancha? La cancha en esa época era de baldosa, media morada. Lo que había era el tinglado, no había paredes a los costados. El club fue creciendo hasta que obviamente cerró y fue cambiando el piso. Pero, era todo ahí. Si ibas ahí, jugabas al básquet, entrenabas. Y si no jugabas al básquet, jugabas al ping-pong, a la escondida, a lo que sea, ahí adentro. ¿Llegaste a jugar con tu viejo? No. ¿Algunos tiros? Mi viejo se retiró temprano porque tuvo una lesión muy fuerte en el hombro. Que, lo tuvieron que operar y a partir de ahí no jugó más. Es más, no recuerdo haberlo visto jugar. Ah. Sí, por ahí con veteranos, algún momento, en Bahiense, y yo dando vuelta por ahí. Y cuando iban por ahí, papi, ¿cómo es? ¿Cómo tirar de tres? No, nunca se metió ni nunca estuve. Por ahí algún consejo seguía a todos lados, veía todos los partidos, no solamente los nuestros, sino como era presidente o estaba en la comisión, veía todas las categorías inferiores. Por ahí había sábados que se jugaban, miraba 7 partidos seguidos, era una locura. Vivíamos ahí adentro y no solamente nosotros, sino nuestra familia. Mi vieja también. Claro. ¿Te quedó un poco de eso de tu viejo de ponerte a ver partidos así a lo loco o ver jugadores? Y cuando ahora con el trabajo miro mucho más. Antes no tanto. En la etapa de jugador era más, trataba de separar un poco las cosas, sobre todo de más grande. De más chico era medio enfermo. De grande ya empecé a disfrutar otras cosas. Y ahora entrenador, ocupo mucho tiempo con el tele, con el básquet, pero también trato de sacar un poco esa obsesión porque no le hace bien a nadie. Ni a mí ni a los jugadores. No, seguro. Tranquilícenlo. ¿Cuál fue el momento de quiebre? Porque vos decías, era un enfermo. ¿Cuál fue el momento que dijiste, no puedo hacer esto, no puedo estar haciendo esto? Tranquilo. ¿Alguien te lo dijo? Basta, Seba. No. Yo digo enfermo, que no es que miraba todo el día, pero perdía y esa noche cenaba en mi casa y me quedaba mirando televisión hasta las 4 de la mañana, no salía ni la esquina, tardaba un día y medio en salir, enojado todo el tiempo. Costaba procesar y si había hecho las cosas mal, peor. Y buscaba la manera de decir cómo cometer estos errores y, pensar tanto en algo, te terminás frustrando. ¿Eres muy autocrítico del juego? Muy, muy,
¿Y había alguien que te dijera, che, no? Sí, había, pero viste, en esa época, sobre todo en la época de profesional, ya a partir de los 17 que me fui de mi casa, ya te las arreglás solo, viste, ¿no? Sí. Tenés amigos, pero que bueno, por ahí hacían otra cosa y que no entienden esa sensación, pero cuando también es bueno escuchar a alguien que hace lo mismo, también es bueno escuchar a alguien totalmente ajeno a la profesión para que te dé otro enfoque. La verdad que uno va creciendo, va madurando, ¿no? Y hoy, del lado, ya del otro lado de la línea. ¿Cómo lo vivís? Porque ves mucho básquet, sos el que da las indicaciones. ¿Y quién te baja hoy? ¿Con quién hablas? Con mis asistentes. Bueno, ahora este año voy a trabajar con gente nueva que no conozco, así que vamos a ir conociendo el proceso, ¿sí? Porque aparte en grupos de trabajo tiene que haber confianza y la confianza no viene en lata. Digo, nos tenemos que conocer, ver cómo trabajamos todo y ahí se va generando un grupo. Y ahí empezás a conversar, a charlar, a ver qué podemos hacer mejor. Lo importante es consultar porque a veces uno vive enfrascado en ese, en el trajín del partido y alguien por ahí tiene un foco más tranquilo, más calmado y bueno, te sirve, ¿no? Una sola palabra. En esto de los procesos de recordar y de decir, bueno, sí, recuerdo aquel momento, me quedo cuando dijiste en esas semifinales frente a Atenas, jugando con Manu. Si volvieras el tiempo atrás, ¿te gustaría estar de este lado de la línea o jugando? La parte más pura es el juego, es jugar. Es el deporte en sí, disfrutarlo adentro del campo. Yo tuve la suerte de hacer las dos cosas mucho tiempo. Claro. Entonces, yo recuerdo la etapa de jugador, era entrar y tomar decisiones con la pelota en la mano, disfrutar el juego. Digamos, yo nací, empecé a jugar a los 6 años y de los 6 años me enamoré de esto. Claro. Hoy estoy enamorado del juego desde otro lado, pero la parte pura es jugar. Nosotros, lo nuestro de atrás, es todo sufrimiento. ¿Y ese Atenas? ¿Ese Atenas qué provocaba? Ese Atenas era... qué sé yo, nosotros éramos un equipo muy joven y tuvimos la posibilidad de jugar una semifinal y vos entrabas a jugar y sí, hacías fuerza, estabas ahí, pero viste, daba la sensación de que podías jugar 2 días seguidos que no le podía ganar. ¿Era como el San Lorenzo de hoy o es otra cosa? ¿Ha cambiado mucho? Es otra cosa, no sé, lo que pasa es que, bueno, San Lorenzo hoy logró esa leyenda mítica, que es la mítica de no perder, hay una superioridad muy grande, pero yo que crecí, me desarrollé como jugador en la época de Marcelo, de Pichi, de Diego, Osela, Mili Villar, millones de jugadores que han pasado por ahí, Germán, que he jugado los últimos años contra él, después Fabri, el Toro, el Gringo, Leo Gutiérrez, bueno, un montón que estaban todos esperando ese momento de jugar contra Atenas, porque era el momento que te medías contra el mejor, y es donde por ahí querías demostrar que lo podías hacer, que podías estar a la altura. Era lindo jugar contra ellos. ¿Y nunca te surgió la posibilidad o no intentaste la posibilidad de decir, che, me llaman de Córdoba? No recuerdo. Algún contacto hubo a veces me acuerdo con Tono en una época que él era el director deportivo o el manager, no sé bien la posición que él tenía. Se comunicó, pero yo, digamos, la mayoría de los tiempos estaba con contrato. No. Estuve muchos años en el mismo lugar, estuve en Mar del Plata 10 años, en Sunchales 7, después 2 en Bahía Blanca y después me fui a España 2 años. Así que, digamos, no es que estuve cambiando de equipos mucho tiempo. Era más normal en ese entonces. Sí, eso, sí, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo. Y ahora por ahí es más común los cambios. Y en el momento que dejó de ser un juego y se comenzó a hacer algo más profesional, sí. ¿Quién era la persona de la casa que te llamó y te decía, esto lo hiciste mal? ¿Papá era el que retaba o no se metía tampoco? No, retos no tuve. Reto era consejos. Hay veces que las cosas no me iban bien y decía, tranquilo, que sos muy chico, que todavía estás creciendo, estás aprendiendo, es un mundo totalmente diferente. Siempre tuve el acompañamiento de mi viejo. Mi vieja era al revés. Volvete, vamos a empezar a estudiar. Hacé otra cosa. No quería saber nada con el deporte, mi vieja. Hasta que, bueno, no le quedó otra. Claro. Manuel era igual. Manuel dice, por favor, sos la única esperanza que tengo. Ay, contador público, por favor. Mal no le fue, digamos. Menos mal que no le hizo caso. No. ¿Con Leandro cuánto te llevas? 2 años. ¿2 años? No, sí. Mirá lo que hizo Manu para no tocar un libro. ¿No? Me voy a NBA. Los tres. Y en esto de con Leandro 2 años, sí. O sea, es distinto a lo que decías de Manu, ¿no? Quedó un poco más separado. Más cerca.
Y ahí es como en la relación, viste, que hay amor-odio siempre. Sí, lo que pasa es que yo era, de chico era medio ermitaño, viste. No, no me gustaba hinchar la, que me hinchen, claro. Va a decirlo de buena manera. Sí, sí, sí. Entonces andaba solo, andaba con mis amigos. Y Leandro y Emanuel, que eran, había, tenían más afinidad, se llevaban mejor. Y yo era un poco... El solitario. El extraterrestre. El que se queda viendo partido. Exacto. Claro, toda la noche. Así que bueno, y con los años, bueno, obviamente que uno va madurando, va cambiando un poco su personalidad y bueno, empecé a tener relación. Bueno, con Leandro, mi primer año profesional lo compartí con él en Quilmes de Mar del Plata, después jugamos un par de años más juntos y después lo de Manuel hace que nos hayamos acercado mucho más. ¿Y en el hoy? ¿Cómo es? Porque, a ver, Leandro se hace el... escribe notas, es periodista. Ha escrito para la Nación, o sea, y hace... Es un influencer. Claro. Es bueno, el dato. Es casi como cosa. Exacto, igual. Me sentí... Hace videos virales. Te asimilé a mi hermano de una manera criminal. Y Manu que está desarrollando a pasar a ser exjugador. Sí, yo creo que ahora está siendo... licenciado en turismo, porque cada vez que me manda algo está viajando. No sé cómo cómo le dan los tiempos. Hay que pasar a ser exjugador. Pasando la peor etapa del deportista, ¿no? No es fácil. Sí. ¿Cómo se llevan con esas tres? Porque vos sos el técnico, o sea, vos sos el que seguís muy metido y. Hablamos de básquet, hablamos bastante de básquet. Con Leandro más en vivo, Leandro va a ver todos los partidos, bueno, fue a ver los 6 años de Bahía Básquet míos como entrenador. Y con Emanuel, bueno, cuando puede, en el momento ese jugaba, a veces los podía ver por streaming, a veces no, comentaba, preguntábamos, hablábamos de diferentes temas. Muchas veces consulto previo a una temporada sobre algún jugador, porque ellos tienen una base de datos muy grande, el equipo. Y él me hace los contactos, así que hablamos de juego, pero un tiempito. Después en familia y... Duncan no va y... no se retira, Yo traté de convencerlo un par de veces, pero no tuve mucha suerte. No, no tengo mucha llegada, me parece. Claro, estoy dando cuenta, ahora con los años me di cuenta. Claro, pero al hincha de instituto le podemos decir que está ahí, está cerquita. Mirá que muchas veces estuvieron con eso y se armó cada pelote. Porque ahora con las redes sociales, viste que no se capta un poco el humor. Claro, ¿viste? La ironía. Me acuerdo una vez, no se retiró, en verdad está viniendo para Córdoba. Me acuerdo una vez, estábamos comiendo un asado en Bahía y nos vino a visitar Fabricio, Roberto. Claro. Y el Puma, o no sé si Manu saca una foto de él firmando un papel, acaba de arreglar su contrato con Bahía Básquet. Claro. ¿Viste? Se armó un desastre, se armó. Claro. Gente en la calle. Me llamaban a mí, pero no, le digo, tuvo que salir a desmentir porque viste que la gente desde las redes sociales hace... Pero bueno, pasó con el Cholo. Es un club, hace muy poquito tiempo. Sí, claro. Ahora, si tuvieras la posibilidad esa, de toda la NBA, uno puede leer. Uno solo. Como entrenador, ¿eh? ¿A quién elegiría? Ya te lo dije. Primero porque conoce la competencia, conoce el argentino. Yo no me imagino, yo le decía a Duncan viniendo acá y el primer viaje le toca Olímpico de la Banda. Claro. Desde Bahía Blanca, 17 horas en el colectivo. No entra en el colectivo aparte. Llega después de la hora 10, 12, ya hay una mezcla de olores diferente, todos hombres. No. La cortina del bondi que no se corre. No, el baño está clausurado, tengo que parar en la estación de servicio, alguno en la ruta. La cafetera en realidad no. Aparte el café de colectivo, imagínate lo que es. Los pibes de atrás jugando al truco, sí, al truco. Juego que no entiende. Claro. Pero explicarle todo eso. Todo eso es muy difícil. Entonces prefiero que sea uno que conoce todo. Claro. Cómo es la vida en que no sea país. Tan fuerte la llegada. Claro. ¿Te hubiera gustado dirigirlo? ¿A quién? A Manu. Ah, yo creo que... Yo digo esto y, no, y es así. Yo no creo que a Manu haya que dirigirlo. Me parece que él te soluciona un montón de cosas y hace lo que quiera. Claro. Claro, porque tiene la responsabilidad, entiende el juego, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacer mejor al resto. Entonces, dirigirlo a él sí, mostrar un poco la estructura del equipo, de la manera que juega, pero él se va a acomodar solo. Los buenos jugadores no necesitan ser dirigidos, claro. Me parece a mí. Y encuentran su lugar y seguramente va a ser mejor y nos va a hacer mejor a mí como entrenador. Hace un mes atrás estuvo Rubén Mañano, estaba ahí. Me quedo en la imagen esta de la jugada perfecta, así lo encontrás en YouTube, la jugada perfecta, lo que veíamos, de que salió todo lo que habías planificado en el minuto. Y nosotros a Rubén le mostrábamos el minuto de la palomita de mano, donde todo lo planificado salió totalmente al revés. Claro, claro. O sea, y él decía, y bueno, son las cosas que suceden. Pasa que ahí, en ese video, sale la que salió.
Claro, hay 72 que no salieron, claro, ¿no? Claro. Que, ¿viste? Pero cuando, la que sale, claro, vos te sentís realizado y así. Sí, aplauso. Esta es mi carta de presentación. De chapa con el tema de. Seguimos con el tema de la, claro, viralización. Hubo, viste, una movida grande con ese tema. Entonces, claro, viste, parece que dice, uy, la Mac, el laboratorio. Laboratorio. Claro. Sale una. De miles. De mil, claro, sale una. Entonces, viste, como ganarte el Kini. Y encima Pepe Sánchez en la tribuna, sí, aplaudiendo, como diciendo gente. Ah, pero es un amigo. Bueno, pero es la carta de presentación. Estaba todo acordado. Sí. Chico, tiene que salir sí o sí. Si sí, sale, sí, aplaude. Era video de, claro, de Georgina. Programa. Claro, era una cosa, seguro, así. Es lo mismo. ¿Y cómo hacen en esto? Porque la liga es muy dinámica. Digo, juegan cada dos días, cada tres días, viajan en el medio y demás. ¿Cómo se hace para por ahí querer mostrar un video, analizar el juego y a su vez seguir entrenando y a su vez que descansen? ¿Cómo se organizan? Porque se sabe, por ejemplo, que en el fútbol, que es por ahí un poco, sí, más conocida la dinámica de entrenamiento, hay un día clave donde se sienten, terminan los errores y demás. ¿En el básquet cómo planifican? En el básquet hay un equipo de trabajo de cuatro. Este año vamos a hacer cinco entrenadores, uh-huh, donde nos dividimos las tareas y donde hay encargados de estudiar al rival, hay encargados de estudiarnos a nosotros mismos, uh-huh, y la idea es cortar y mostrar. El jugador, yo te digo pues lo fui, no les sirve que esté sentado 40 minutos mirando, uh-huh, muchas cosas. Hay que focalizarse en las cosas que hay que corregir y dos o tres minutitos de imágenes para que se vea, bien, porque a veces la percepción del jugador ve una cosa y es totalmente alejada, uh-huh, de la realidad de lo que pasa. Claro. Entonces, sí, hay que mostrarle, encaminarlo, convencerlo y es un trabajo complicado. Sobre todo, bueno, por ahí cuando venís entrenando al mismo grupo, claro, muchos años es mucho más fácil, pero muchos de estos chicos, va, todos estos chicos me van a ver a mí por primera vez, claro, entrenando. Entonces, va a llevar un tiempo y encontrar y convencerlo de que esta forma de trabajar es buena para el equipo. Y bueno, lo que preguntaba Juli, porque creo que de todos los deportes estos grupales, sí, es como que el análisis de video en el básquetbol es el más complicado de llevarlo adelante, sí, por la dinámica que tiene el juego también. Cada vez es más. Cada vez. A mí no me gusta mucho estar enfocando todo en el rival, porque te olvidas un poco de lo que vos haces. Claro. Pero los jugadores te piden, porque se sienten más seguros sabiendo lo que el claro, rival que viene va a jugar. Claro, sí. A mí me encantaría no ocuparme tanto del rival, pero es imposible hoy en día con cómo se maneja, con la tecnología, con la forma de cortar, de editar. Yo me acuerdo de mi época, era ver un cuarto. Claro. Nos sentábamos en el VHS, claro, que venía en micro, claro, la noche anterior, que te lo mandaba el rival del equipo que te tocaba y 10 minutos mirando todo el cuarto. Y hoy es tic, tic, dos o tres imágenes, 45 segundos y ya está. Claro. Entonces, esto se te da la facilidad. Se sube a las redes y se viraliza. Vos viste fuera. Cómo es esto. No, eso queda escondido. Claro. Y hablando de eso. Pero bueno, porque todo el análisis de todos los deportes queda escondido. Sí. O sea, yo digo, uno que lo conoce del rugby, que se hace mucho más, que de donde arrancó el análisis, sí, de video. Queda escondido, viste, como que nunca aparece en ningún lado. No. ¿Para qué van a mostrar? Todo el mundo sabe que hay, pero no se sabe. Hablando de eso, justamente, Robemania, ¿no? Sí. Decía que él no le gustaba que se metieran en el minuto ahí. Que es como, el micrófono. Claro, sí, que ponga el micrófono en la cámara. Porque le decía, es algo que entendemos yo y capaz que algunos de los jugadores, sí, dicen, mucha más gente no va a entender. Claro. ¿A vos te molesta en algo? ¿Te no, afecta? No me molesta, me acostumbré y hoy es obligatorio en la liga, no es que querés o no querés. Sí, te gusta o no. Hoy es obligatorio. No te queda otra. Pero bueno, hay muchas veces que también sirve, por ejemplo, cuando lo suben, de verte a vos, porque vos no, claro, te ves cuando hablás y cuando gritás. Y hay veces digo, ¿pero qué me pasa? Estoy loco, ¿viste? ¿Cómo me loco? Se me sale. Estoy poseído. Claro, ¿viste? Y bueno, es bueno para verte y tratar de cambiar algunas cosas, de manejar otras cosas. Y sobre todo el entrenador que está en un ritmo, no tanto como el jugador, claro, pero sin la posibilidad de estar adentro, de, claro, tomar la decisión. Entonces no es fácil controlar eso. ¿Cuáles son las reglas básicas en un equipo de Cepo Ginóbili? ¿Reglas básicas? Los principios básicos, claro, los valores básicos. Comer asado los miércoles. Que no se saluda al rival. Claro. Vamos a ver cómo es eso en Córdoba, hasta ahora no lo sé. Claro. Vamos a ver. Dependerá del cuerpo técnico, el tema de los asados, digo. Claro. Sí. Es lo importante. Es lo importante. No. Primero es la forma de trabajar. Uh-huh. Yo no me considero el jefe. Para mí somos todos iguales, lo que tenemos diferentes roles. Uh-huh. Y lo primero que trato de hacer es convencer para que todos vayamos hacia allá. Bien. Poner encima los objetivos grupales más que los individuales, que tiene que haber individuales, pero los grupales por delante y después trabajar todos juntos. Yo tengo una idea, pero no soy en cabeza dura. Si yo sé que esto no lo puedo plasmar, yo puedo escuchar y digamos,
un poco coordinar con los jugadores donde se sienten más cómodos, porque la mayoría de ellos tienen experiencia y por ahí cosas que claro. hay una retroalimentación, ¿entendés? Entonces, la idea es encontrar la manera de jugar con mucha energía, defendiendo muy agresivo, porque es la manera de recuperar el balón, y después en ataque tienen ellos más libertad porque son jugadores que tienen talento. Entonces, uh-huh. a partir del lunes vamos a tratar de ver qué pasa. Sí, de congeniar todo eso. Y bueno, me voy a dar cuenta en las primeras dos semanas de que si algunas cosas no van o no. También nos decía, por ejemplo, Rubén mañana sí. nos decía de que él, por ejemplo, no dejaba que usaran celulares. ¿Vos tenés algo así de ser estricto y decir esto se cumple a rajatabla? Ese es un tema, porque yo vengo de entrenar chicos, claro. ¿no? Y a los más chicos le acotaba, porque... Vienen con el celu pegado. Vienen ¿sí? con el celu pegado, es su forma de comunicarse. Hoy en día los chicos sin la tecnología les falta algo. No ¿viste? Son Entonces, chicos prácticamente. No sé si está bien prohibir, yo no lo siento así. Uh-huh. Lo que yo le acotaré. Porque hay muchas veces estamos comiendo y estamos llamando por teléfono, mirando videos, claro. eso no. Pero tener el teléfono ahí, qué sé yo, algún mensaje no me molesta. Pero todo con medida, ¿no? ¿Y periodistas en tu entrenamiento? No tengo un problema. Bueno, no hay problema. Ahora, en esto de los chicos, en la etapa de instituto, cuando el instituto dice va a estar Sebastián Trinovil como entrenador y manda el comunicado, hizo hincapié muchísimo en esto de los chicos. O sea, es como... que llegás en un momento de instituto que viene de ser finalista, de que viene un paso a paso, pero que realmente ahora tomaron la decisión de a dónde quiere ir el instituto. O sea, es después de 3 años el momento de empezar a tener los tuyos, los que empezaste a formar. Es una obligación bastante complicada, ¿no? Es complicado. Yo vengo de trabajar de una manera donde la base del equipo eran los chicos. Uh-huh. Obviamente había jugadores veteranos, pero... aparte de competir en la liga, buscábamos desarrollar talento joven. Acá en el instituto hay mucho talento joven, no han tenido la oportunidad de jugar, entonces la idea es, a partir del juego, encontrar esos espacios para ellos, para que puedan desarrollarse. No es lo mismo entrenar que jugar, no es la misma la capacidad de aprender desde la experiencia de jugar con un nivel alto como es la Liga Nacional, como que es entrenar solamente. Y bueno, trataremos de mechar y buscar la manera de que esos jugadores tengan protagonismo en el equipo. Así que, repito, es mi primera vez en un equipo con protagonista. Entonces, hay que mechar los chicos con los resultados. Entonces, encontrar ese equilibrio, ¿no? No es tan sencillo. Claro, porque me quedo en lo que pasó en Córdoba. Nosotros hace muy poquito tiempo también hablamos de lo mismo con Casalanguia, después de llegar a semifinales con Atenas y que a veces han tomado la decisión, y lo estuvimos en este estudio, en otros programas, con Bruno diciendo, sí, está perfecto y todos entendemos dónde va, y después a dónde va Atenas no resolvió. Todo un inconveniente que se fue dando y con un plantel muy joven. Y quedó Casalanguia como el responsable único, y quedó Bruno como el responsable único, y en realidad no, era todo un a dónde vamos. Entonces, quedan en esa también exposición ustedes. Cuando, bueno, es una decisión que se toma. Cuando vos planteás al principio de temporada, lo primero que tenés que plantear son los objetivos. Si vos querés competir, jugar y darle posibilidad a los jugadores jóvenes de competir, lo primero que tenés que hacer, para mí, es darle la posibilidad de equivocarse. Claro. Porque si a un chico le decís, no, tenemos que ganar, lo estás matando. Yeah. El chico no tiene la experiencia de un chico de 30, 25, 28 que haya jugado. La presión. Entonces, si vos planteaste ese objetivo, tenés que tener paciencia, trabajo y ayudar a esa gente a desarrollarse. Si vos planteás un objetivo y te perdés 4 o 5 partidos y das vuelta a todo, el objetivo ya se perdió al principio de temporada. Entonces hay que tener un equilibrio, no es fácil para el entrenador, no es fácil para el dirigente, no es fácil para una institución como Atenas. La verdad que es un paso grande y un cambio de paradigma de lo que fue. Calculé si no hubieran dado lugar. Pero pensá que en Atenas, Fabricio fue campeón con 18, 19, 18 años creo que tenía. Bruno empezó muy joven en Atenas. Le dieron lugar a los chicos, lo que pasa es que esos chicos eran muy buenos. Claro. Por ahí ahora no hay tantos tan buenos. Y siempre acompañados de grandes figuras. Que eso por ahí hoy cuesta el doble. No seguro. Porque cuesta seguro. El doble. Y aparte, bueno, tema de Atenas, porque había mucha gente identificada con el club, ¿no? Mirá, eso no se movió de ahí durante toda su carrera. Me quedo pensando en volver hacia atrás. Sí. Ese Manu que empezó a jugar con todos ustedes. Claro, tenía un equipo que también
acompañaba que Manu se destacara. No era solamente Manu. No, seguramente, seguramente. Y joven, bueno, Pancho, ¿no? Pancho Hassen, muchos chicos de la ciudad que formaron un equipo competitivo y, bueno, disfrutábamos jugando juntos y éramos medio amigotes. Entonces, todo se potenciaba. Por algo que decías recién, hoy en día hay muchos jugadores y poco talento, o no hay tantos jugadores ni tampoco hay tanto talento. Porque no es el único deporte, porque sí. Hoy hablando con un profe de tenis, también me decía lo mismo. Me dice, hace un par de años, cuando yo jugaba, me decía, el nivel para llegar a Argentina o para ser un top de Argentina era mucho más complicado que hoy. Sí. ¿Eso en este deporte, en el básquet, pasa lo mismo? Yo creo que talento hay, cantidad de jugadores hay. Lo que pasa es que hoy hay muchos clubes, entonces por ahí se van diseminando. Y cuando uno puede juntarlos. Y cuando uno asoma la cabeza, hay un mercado global que te los chupa, ¿viste? Claro. España, partiendo por San Lorenzo primero, ¿no? Pero ¿viste? No tenemos detalles. No profundicemos. Europa, ahora Brasil, hay muchas universidades americanas, la Academia de la NBA. Hay muchos jugadores jóvenes que están siendo reclutados por los equipos importantes de otros lugares del mundo. Entonces, la renovación es mucho más lenta. Aparte, viste que hay como una movida todo de tal estuvo en el draft day y quedó. Y por ahí, después, como que la gente se pregunta, ¿y qué pasó con ese? ¿Y por qué estaba de vuelta jugando en la liga? Eso es porque la expectativa de la gente se hace un globo y la prensa, cuando sale una noticia de esta, por ejemplo, el tema de la NBA es cada vez que hay algo de NBA, viste, explota todo, viste, y sobre todo si hay un argentino mezclado ahí, claro, explota todo. El próximo Ginóbili. Pero bueno, eso genera un montón de presiones también, de ansiedades, y es una apuesta lo que hace la NBA. Y a veces tenés la suerte de llegar y ojalá que todos los que sean lleguen, pero no es tan fácil. Pensá que mira todo el mundo. Claro. Esto de no estar tanto tiempo en los clubes, vos decías, tuve 10 años en Mar del Plata, 7 años, bueno, no son Marcelo acá, obviamente, nos hagamos hablar cada vez que pensamos en él. Pero Bruno también, por más que se haya ido en su momento, pero volvió. Sí. Es como que eso de no estar tanto tiempo complica todo esto que estamos diciendo. Lo que pasa es que los equipos que formaban buenos equipos, digamos, eran buenos equipos durante muchos años. Este año, estos últimos años, es los momentos económicos de diferentes clubes y que va mutando. O porque cambió el gobierno de turno, porque se cansó el hombre que ponía el dinero. No es que eran estructuras deportivas, eran un loco que aparecía y dice, bueno, yo pongo tanto y me contrato 10. Claro. Al año dice, no, me cansé de poner y dice, bueno, entonces no es la estructura que había años antes, que Atenas, vos decías Atenas y te sabía los jugadores de memoria. Hoy no hay muchos. Claro. Pero en eso de la rotación, pregunto, ¿no? Ya nos vamos a la pausa. ¿No pasó siempre? Digo, a ver, en su momento explotaba Jepu. No sé, Banco de Córdoba, nosotros tuvimos acá una explosión muy, muy, muy repentina. Sí. Y después, cuando uno empieza a repasar los campeones, desde el 2009, que Atenas le gana a Peñarol, después Peñarol tuvo esa seguidilla. Uh-huh. Después, bueno, San Lorenzo, ni hablar de pero lo bueno, que me refiero, San Lorenzo cambia de equipo constantemente. Me refiero a que bueno, fueron mutando también el poder económico. Peñarol tuvo momentos muy fuertes económicamente, se fue quedando con los mejores jugadores, más la apuesta de jugadores jóvenes, en el caso de Campazzo, que lo reclutó y fue la pieza justa para ese equipo. Pero bueno, los últimos años de Peñarol estuvo un poco más abajo, bueno, Atenas está un poco más abajo ahora, entonces va mutando eso y bueno, ya no hay jugadores identificados con diferentes clubes como era antes. Totalmente. Bueno, vamos a venir a la pausa. Sí. Algo más vamos a preguntar al instituto, pero vamos a dejar de hablar en serio. En serio. No sé si te volvemos a hablar en serio, sí. ¿Cómo se viene la mejor parte ahora? No sé. ¿Cómo que no? Que se prepare. Me da un poco de miedo. No, era la pausa. Y ya venimos con mucha música y con mucho más. Y nos dejan, como siempre, hasta las 23. Estamos en Canal Sur Sports. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuela.
Escuelas Oficiales de Fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. En calle Larrea, esquina Perales, encontrás Pollería Larrea, la boutique de la milanesa, pollo, cerdo, ternera, merluza, arrollados, vacío, costilla, chorizo, morcilla, costeleta. Pollería Larrea, especialistas del sabor. En Barrio General Paz, Larrea, esquina Perales. Por oro y plata se enamoró. Maldigas que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y ahora tu corazón. Tu fueron la ruina de una pasión. Un bardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late y el cuero de parche bate con manos de chocolate. El negro que la perdió, rueda que rueda, lo mismo que la moneda. Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Sigue adelante la Zeca Dúo. Muchas gracias, gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Se presenta mañana un video muy importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó de grabación? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué va a poder ver la gente? ¿Dónde lo puede ver la gente? El video que va, se presenta mañana. Bueno, voy a hablar. bueno, el video que se presenta mañana para nosotros es muy especial porque en realidad es como el resultado de un proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces uno ve eso, un video, pero todo lo que hay detrás es bueno, fueron nosotros ya hace 2 años y medio que venimos haciendo un caminito, entonces llegar a este momento para nosotros es eso, empezar a celebrar un ciclo que hemos alcanzado de nuestro repertorio, nuestra identidad sonora, uh-huh. Y de sentirnos contentos con lo que la música nos está atravesando, entonces compartirlo también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, justamente el video que mañana vamos a estrenar es de este tema, uh-huh. Oro y Plata.
Así que también agradecemos a, bueno, al Museo General Pérez y a Marcos Luna, que quien nos encargó de hacer un trabajo espectacular con nuestro video. Nosotros estábamos ahí súper felices. No se lo veo, Fede, ¿querés decir algo, Fede? Pero, que bueno, hizo un trabajo inmenso, lo hizo así. En 2-3 días ya estaba todo listo, que para nosotros era increíble ya tenerlo. Así que bueno, estamos felices de poder compartirlo mañana. Arroba la Yeca Dúo, ahí es. En todas las redes sociales pueden encontrar a los chicos que vienen rompiéndola, sinceramente, digo, porque uno los escucha y uno ha visto el trabajo que vienen realizando y es muy bueno, muy interesante. En una movida cordobesa que cada vez da más lugares y sería muy interesante que cada vez haya más apoyo para que puedan haber más bandas, ¿no? Porque muchas de eso se trata, ¿eh? Sí, esperemos. Bueno, sí, creemos que hoy por hoy los músicos independientes estamos haciendo una movida colectiva que es muy interesante, muy bonita, desde el Sindicato de Músicos y bueno, de Sonar, yo por ahí conozco más desde Sonar y somos eso, de juntarnos, de debatir, de poder crear espacios para compartir el arte a pesar de, bueno, de que a veces es medio difícil, ¿no? El arte independiente. Uh-huh. Pero bueno, a pulmón siempre, celebrándolo. ¿Hay fechas para futuro, además del video? Si sabe algunos lugares. Tenemos unas fechas medias ahí informales. un casamiento. Es que esté en casamiento, disfrútenlo. Pero en realidad nosotros ahora lo que estamos haciendo es justamente este trabajito de producción, claro. Porque nuestra idea es en noviembre hacer una gran fecha de la Yeca y poder, bueno, poder darnos el gusto de hacer una fecha personal nuestra. Que bueno, que venimos por eso como procesando eso, los pasitos que van haciendo falta para llegar a ese momento de juntar a los nuestros y quién sabe también nuestra intención es que puedan conocernos también otras personas que bueno, salgan de nuestro círculo, claro. Otros nuevos oyentes y que podamos compartir nuestra música, bueno, abriendo ya más el juego. Totalmente, muchísimas gracias. Se quedan hasta el final, así que lo vamos a seguir escuchando a los chicos. Muchas gracias. Y nosotros en Si Nos Dejan vamos a continuar, como siempre, invitándolos a que formen parte de las escuelitas recreativas de fútbol de Belgrano, estas escuelitas que no solamente es para los chicos que quieren empezar a hacer esta cuestión de ir a fútbol y poder compartir con un montón de otros chicos, hay 9 sedes que tiene el Club Atlético de Belgrano, sino también para grandes. Y este fútbol recreativo que ya pisa fuerte en nuestra provincia y tienen 5 grupos en 3 sedes distintas, en Alberdi, también en San Carlos y también en el predio social, así que acérquense porque hacer actividad física es muy bueno y Belgrano te permite hacerlo en sus escuelas recreativas. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. Bueno, hasta ahí las escuelas recreativas. A ver, decíamos alguna cuestión rara, no rara, no tan raras. Hay un jugador, obviamente, ante el instituto, que lo tiene. Y cuando yo le digo, manda un video, obviamente es muy tímido, no lo manda el video, es muy joven, no le gusta grabarse solo, pero me cuenta una historia de un viaje muy lejano hacia China y que en la vuelta este joven casi no vuelve a Argentina. El señor era el entrenador. Responsable a cargo. Responsable a cargo de un chico que se había quedado en el free shop. Claro. Comprando algo. Ah. Sí. Niños eran. ¿Qué edad tenían? Y Gastón debe tener 18, 19 años, calculo yo. Yo no sé si sabrán los padres de Gastón Whelan que casi queda allá en Dubái. No vuelve. Bueno, se enterará ahora. Le mandamos un saludo. Lamentamos, claro, pero bueno. Me dice, pero no, o sea, la carita fue, estaba no fue una carita un, estaba, estaría haciendo un regalo de último momento. Justo fue una escala. No Santiago. Claro. Una escala más lejana. Una escala más lejana. Y bueno, estábamos todos arriba del avión y, viste, faltaban los más chicos. Ya para el aeropuerto era enorme, enorme, enorme. Y no venían y no venían y no venían. Y, viste, empezamos a preocuparnos porque, viste, ya para eran los más chicos. Así que bueno, apareció el último momento y por ahí algún reto ligó. Se ruborizó, me parece. Un poquito. Un poco. ¿Uno ahí lo reta como entrenador o ya pasa a ser casi armado? No, salís un poco del abuelo, papel. Todo sí, junto. Sí, porque una responsabilidad diferente por la edad. Claro. El de 30 que se quede. Claro. Claro. Que problema de él. Que tome el siguiente. Claro. Acá me culpan a mí. Así claro. Que ¿y la respuesta de él cuál fue ante el reto? Ninguno, no dijo nada. Colorado. Le había errado y ya estaba.
Claro. Pasa nada. ¿Pero el reto fue delante de todos? No fue reto, no. El alivio de que llegó. Claro. Después el reto habrá sido la vuelta. En ese momento en el avión no. Claro. Seguro. Tuvo no. Dos meses sin jugar. Claro. Directamente. Por ahí tres. Por ahí tres. ¿Por eso volvería en Chile? Claro. Se quedó sin club, de hecho. Sí, totalmente. Está empezando su carrera nuevamente y se cruzó de nuevo. Claro. No, aparte era su debut como profesional. Porque fue la primera temporada, claro. Que bastante primera. Profesional no era, por lo visto. No, sí, fue un error. Es un nene. Era un nene, se puede equivocar tranquilamente. Pero bueno. Que no vuelva a pasar. El problema es el miedo que sentimos nosotros arriba del avión. Ahora se sabe. Y ahora en más. Vos te imaginabas diciéndole al padre, ¿cómo le explico que chico no volvió? ¿Se quedó? Que perdió el vuelo. Yo le hubiera dicho que consiguió a alguien en Dubái. Un par de días. Lo vendimos. Era muy bueno. Bueno, y ahora quiero que presentemos también en el video. Hay un programa que ahora nos copió. Ahora sí hay video. Sí, ahora sí. Bueno, un programa que nos copió a nosotros, claramente. Obvio. Porque empezó que después que nosotros, porque si no estuve invitado, recién me habíamos en la apertura. Una muy amiga del señor Collado. Sí. Vos compartiste previas con ella en Argentina. Claro, sí. Y ahí nos hicimos virales. Nah, bueno. Ahí le fue un poquito mejor que a mí, ¿no? Un poquito mejor. Estuvo el señor en ESPN Redes. Contó una anécdota, porque se hace un juego en ese programa. Una competencia de anécdotas muy, muy divertida. Pero contó una anécdota y yo quiero que la escuchemos y ahí quiero preguntar una cuestión muy puntual sobre esta anécdota que contaba. Algunas desventajas ser el hermano de Manu me trajo en las canchas locales. Algunas cosas a favor saqué. Y bueno, Manuel estaba jugando la final de la Liga Italia en Bolonia. Fui a visitarlo, fui a ver las finales. Y bueno, salieron campeones. Tuve la suerte de acudir a los festejos, a un centro nocturno. ¡Epa! Me encanta. Y bueno, estábamos en un lugar apartado y mi hermano es excesivamente tranquilo. ¿Está? Y yo por ahí no tanto. Bien, mucho. Y bueno, en un momento de festejo me acerqué a la pista y hubo varios tifosis que me confundieron. Al primero le expliqué. Cuando llegaron otras personas de otro sexo, por ahí ya no expliqué tanto. Ah, muy bien. Y bueno, por ahí dejé pasar la confusión. ¿Comiste gracias a hacerte pasar por tu hermano? Eso sí, comí. Agacha el rebote, ¿no? No tanto como comer, porque tenía menos italiano que... ¿Qué? Así que era como el consumo. Un bailecito. Pero algún baile. Vivió una noche estrella. Se hizo pasar. El aplauso, me encantó. Dijo, para estar sentado. Una noche, loco, tanto. En Argentina no pasó esto, ¿no? ¿Nunca? ¿En Argentina? No pasó. Pudo haber pasado. Viste que la memoria un poco se me... Eran otras épocas, ¿no? ¿Y esto tu hermano lo sabe? ¿De que te hiciste pasar alguna sin vez sin duda que lo sabe. ¿Lo felicitó? Sin duda que lo sabe. Sin duda que lo sabe. Claro. Lógico. Se escondía por detrás de la gente. Aparte, para que vos pudieras... digamos, en otro momento por ahí le molestaba, pero en ese momento era el campeonato, estaba festejando. Claro, aparte viste la gente decía, che, el final es muy piola. Claro, ¿cómo? Parece tímido. Digo, Manu es un trompo, dijeron en un momento, que daba vuelta. Me imagino las cámaras siguiendo, Manu se desacató, ¿qué pasó? No era privado, no. No entraba en cámara, no entraba, no era Nepo. Claro. Si entraba con el teléfono era así. Claro. Se notaba un poquito. Pero para... No entraba en el bolsillo. Era la camarita digital. En algún momento de la noche, Manu se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí. Y había que esconderlo, Manu. No podía, porque si no, ¿qué hay dos? Pero en la confusión. La gente no entendía nada. Ni siquiera Manu no era Manu. ¿Viste que en el momento estaban todos saltando? Claro. No tenía ni idea. Y hoy te pesa ser el hermano de Manu. En algún momento te lo hicieron sentir como, porque viste que pasa por ahí cuando estás dirigiendo. Como que... ¿Cómo dirigir? No, ahora no. Como jugador me pasó. ¿Te pasó? No me jodía. Claro. No me molestaba, me reía la mayoría de las veces. Yo, bueno, no sé si la conté ahí. Nosotros jugamos en el 2005-2006 la final de la Liga contra Comodoro Rivadavia. Y el 2005 fue el año, por más de que venía, el anterior había sido campeón olímpico, el 2005 la rompió en la NBA y salió campeón y estuvo a un paso de... Bueno, Manuel, ahí ya era una locura. Jugábamos los primeros en Libertad, vamos a Comodoro. Yo no salía a tirar el aro, yo me quedaba en el vestuario hasta la entrada en calor. Entonces me quedaba, viste, pensando y todo eso, y bueno, salimos todos del equipo, entrada en calor, final, como todo lado lleno. Entrada en calor y se escuchaba un canto, viste, y tiene que se están alentando, viste, qué sé yo. Y yo empiezo. Te está encantando. ¿Qué? Escucha. Escucha.
Y empezaba la gente, pero lleno, no lo voy a cantar, porque dice, el cepo es adoptado. No. Bueno, 3.500 personas gritando. Y en ese momento, la verdad que fue ocurrente. Claro. Estuvo buenísimo, me reí. Y a partir de ahí, se hizo viral. Claro. En cada cancha. Y me tocaba. Mamá, papá, es verdad esto. Devolver el apellido de la camiseta. Claro. Mantenido, bueno, todo. Cada vez. Terminaba el partido, venía a saludar, se reían. Y yo también, claro. Parte del folclore, quiero decir. Claro, obvio. ¿Y en algún mano a mano con un jugador te pasó? Nah. Ah, era más respetuoso. No. Primero porque yo era bastante serio a la hora de jugar, no entraba en eso y tampoco se usa mucho acá. Pelearte te podés pelear, pero decirte en ese momento calentú que te diga jugá por tu hermano, cosas así, me parece medio raro. Te iba a reír. Medio raro, y sí. Se y vos decir, era el medio, Si no hubiese sido basquetbolista, ¿qué te hubiese gustado hacer? ¿Qué le hubiera gustado a mamá, tal vez, no? Claro, ¿no? Claro, mamá no era contador y vos. Claro, ¿y vos? Mi vieja, sí. Médico. Algo en Bahía Blanca, no sé, contador público. No me vería. Y si fuera por mí, rapero. ¿Rapero? Las cadenas, sí. Paulo Londra. Una cosa así. Claro. Pero escuché la música espectacular ahí. No me dio talento Dios para nada. No. Ni gola, ni con el instrumento, nada. Nada. Entonces, ¿te gusta mucho la música o no? Escucho, me gusta. Pero estamos muy, muy a tiempo y ahora tocaba sí. La flauta en el secundario. Muy bueno. Sí. Bueno, pero ahí me aprendí todas las notas. ¿Eh? Aprende las notas. Sí. La flauta, con la flauta. Pasé el frente, me dijeron feliz cumpleaños y me dijo, anda a sentarte. Estaba aprobado, pero no toqué más porque me estás matando. Pero para, estamos muy a tiempo. Sigue robando con el apellido de su hermano. Sí, en esa época. A eso mismo quiero ir, porque estamos muy a tiempo. O sea, rapero, Ginóbili, en Estados Unidos. Cierra para la primera. La primera puerta está abierta. El hermano rápido. La vuelta y arrancamos. El rapero blanco. Quédate en ese punto. Pero quédate en ese ahora. Un montón. 47. No. A los 50 lo tengo que hacer. Un rapero con 50, hermano Ginóbili, en Estados Unidos. A los 50, tanguero. Claro. Voy a rapear. Pero en Estados Unidos no entramos. ¿Sabes la barbaridad que te pueden decir? Las notas serían, ¿quién es el hermano rapero de Manuel Ginóbili? Acá tenemos quien te hace el primer video. Te vas. Saquen a ese animal de ahí, te van a decir. Pero, ¿es en serio el rap? No. Se quedó preocupado. No. ¿De dónde bueno, esta es la parte que no va a salir en nota en los diarios del próximo lunes. No, se vamos a poner la parte. Podemos jugar eso. ¿Querés formar parte de nuestro juego? Vamos a ver hasta dónde llega. Dale. Vamos a poner el hermano rapero, el sueño del hermano rapero de mano. Vamos a hacerlo. Esta parte. Primero tenemos que buscar un empresario. Clave. Algo tenemos que agarrar. Y si no, es todo. Siempre parece igual a lo todo. Canje. Lo agarro. No, ¿qué canje? Lo agarro con las redes sociales. Claro. Una vez que lo sube alguien, le digo, mi hermano, subilo, tiene 2 millones. ¿Cómo cortar? ¿Un 10%? Hacemos un desastre. Obvio. Hacemos lo que sea. Con un 10% se puede. Tendría que conseguir una foto tuya con un micrófono o algo así. Una gorra. Se están preparando, ¿viste? Una gorra y una cadenita y chao. Hagamos una cosa. Tener eso, ¿sí? Hagamos una cosa. Nosotros ya tenemos la primera parte que él fue diciendo mi sueño de ser rapero. Sí. Ahora necesitamos que ahora nos digas a este momento, o sea, nos hagamos lo serio un ratito. Sí, claro. Que digas, sí, estoy viendo si podemos. Nosotros después editamos y hacemos todo. Un juego. Claro. Si llegamos a Olé, el asado lo va a pagar por todos. Vos sabés que yo estoy llegando a una institución nueva, de entrenador, que va de la mano de la seriedad. Claro. Son todos amigos. Voy a durar 20 días. Claro. Me van a pegar un... ¿Qué respeto le vas a dar a esos chicos? Pero pará, Mario y Tatu son muy amigos. Los cabaletos no... Lo dirigimos. Juan, le mandamos un saludo muy grande. ¿Un rapero, puede ser? Perdóname, Juan, perdóname. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué contratamos un rapero en el medio? No era lo que nos vendían. Bueno, pero por eso es la relación que él tiene. Y por ahí quedó para el entretiempo con la claro, mascota. Ojo. Está justo. Divertida la gente. Laburo es laburo. Yo hago el juego. Bueno. Una pregunta. Sí. A Mañano le pasó de que él medio que definió ser técnico porque en el equipo que él jugaba, el técnico necesitaba cambios. Y bueno, entonces iba, miraba al banco y pedía. Y él era el momento que él iba a entrar. Era el jugador número 12 y no de Boca. Y lo mira, no sé si escuchaste la anécdota, pero es muy gracioso. Y le dice, lo mira
¿A quién ponemos? Le dijo, en vez de llamarlo, y era el único que quedaba. Qué grande Rubén. Ahí Rubén dijo, me parece que tengo que encontrar para otro lado, está bien. ¿Te pasó alguna vez de mirar al banco y no saber a quién poner? ahí pasó un par de caras, claro. Me parece. Pobre Gastón otra vez. ¿Qué de imágenes se vienen a la cabeza? No, la verdad que no. Siempre. ¿Y como jugador te pasó de que te hicieran un planteo así, medio que comer banco, y decir, che, pero no me está poniendo este hombre? Me pasó el año que dije, es el momento de retirarme. Claro. Año, cuando yo veía que no empezaba, no terminaba el partido. La gente no cantaba nada de la opción. Imagínate que 40, sentado, cuando me tocaba entrar era una tabla de planchar, no me podía mover. Claro. Entonces dije, ya está, claro. Está claro que alguien, no me lo dicen, pero claro. Es como una indirecta. Como que, entonces dijeron, vamos. Date y cuenta. Ahí fui buscando, ¿viste? Claro. Sí. Y ahí es el día de hoy que me encuentro ese entrenador y me dice, ¿sabés que yo te retiré, no? Claro, ya lo sé. Y gracias. Bueno, y ahí fue el momento que el señor encontró otra actividad. Claro. Casi no termina bien, si no, miren, no me escuchan. Salida de pesca con Sebastián. Nos gusta mucho salir a pescar, ahí hablamos de todo menos de básquet, pero salimos a pescar. En este caso salimos en lancha por la ría de Bahía Blanca. La ría de Bahía Blanca es una entrada de mar que forma un gran río por donde entran los barcos al puerto de aguas profundas que tenemos. Y la ría tiene un canal central muy profundo y hacia los bordes, muy poquita agua en algunos lugares, pero no se aprecia. En este caso el gran timonel era Daniel, el primo de Cepo. Con un ecosonda, todo equipo, todo super comunicación, handy, todo lo que hay que tener para adentrarse en el mar. Volvíamos de la jornada de pesca, íbamos Sebastián, obviamente, Daniel, el timonel, el Puma Montequia, que justamente al otro día tenía que hacerse una operación, y quien les habla. Relajados, todos medio recostados en la lancha, el timonel manejando, todo por el mar, una jornada hermosa de pesca, cuando de repente nos robaron el mar, se nos terminó el agua. La lancha empezó a hacer patito y encallamos, hicimos un surco encima es barro. Nos bajamos, porque quedó así la lancha, nos bajamos de la lancha y nos enterramos con el barro, porque es todo cangrejal, todo gredal, hasta acá, todo enterrado, los pies nos hacían sopapas. Lo que fue sacar esa lancha, lo que fue esa anécdota, lo que fue salir de ahí, todo el mundo, todo nuestro círculo nos gastó. Que Cepo termine de contar. Cepo, te mando un gran cariño, sabés que te quiero, sabés que me pone muy feliz todo lo que te pasa. Y bueno, y a seguir caminando por esta vida juntos, hermano. Abrazo grande. ¿Cuántos días después llegaste a casa? Mientras que no sea caminando por el fango de la ría, camino donde quiera. Veníamos de pescar, lo que pasa es que, viste, estás todo el día al sol, te mata, ¿no? Y arrancás a las 7:30 de la mañana y pegábamos la vuelta a las 3:30, 4:00. ¿Cómo son esas pescas? ¿Con una heladita bien No, cargada, porque anda prefectura, está complicado, ¿no? No es fácil tomar una cervecita. Y aparte que tampoco da para que el sol, al pega, sabés cómo volvés, ¿no? Así que no, era un día, habíamos pescado bastante, estaba lindo, digo, vamos a volver porque después hay que limpiar la lancha en el mar, hay que limpiar los pescados, lleva un tiempo, claro, todo, claro, es un tema, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a pegar la vuelta, Daniel venía con el ruido, yo venía atrás al sol y en un momento miro así, era un semirrígido, entonces miro así y digo, ¿qué es este barro? Claro, la lancha se había parado, habíamos anclado, ¿viste? No había visto el banco de barro que había y bueno, clavamos ahí. ¿Qué hacemos ahora? En un momento yo miro así. ¿Cuántos eran? Este se estaba sacando la zapatilla. ¿A dónde vas? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Cuatro. Cuatro. ¿A dónde vas? ¿A empujar? ¡Está loco! Digo, yo no empujo los pies ahí ni en pedo, ¿eh? No. Vamos porque no viene nadie. Nos vamos a quedar a vivir acá. Bueno, cuando hice así con el primer pie, hasta acá me llegó. Ay, no. Empujando el agua y no sabiste que era todo agua, no sabías en qué dirección. Claro. Podía ser un camino de 500 metros o de 10. Claro. Bueno, agarramos el de 500 metros. Claro. No.
El Puma se operaba la cadera a la semana. No sé cómo hizo para empujar y no se le salió todo, ¿viste? Y bueno, empujando, salió y le digo, por favor, anda en medio de las dos bollitas, que es para eso. Claro. O sea, las bollitas te señala donde es profundo. Nada, no, una cosa de loco. ¿Sabes qué manera de sufrir? Aparte, muerto terminamos. Claro. Y el barro, que no lo sacas. La peor nunca pretemporada más de tu vida. No sacas nunca más el barro. Nunca más. Pero, ¿te vamos a pescar? No, gracias, dejá. Pero por la bollita. Claro, por la bollita. Claro. Igual, por la bollita. Muy bien contada la anécdota. El señor es un poeta. Claro. Es un gran es contador. Es músico, es guitarrista, es recitador, claro. Es montañista, es rescatista de cetáceos varados. Todo. Tiene los diplomas y hace de todo. Claro. Un crack. Es Hernán. Experto en todo. En todo. De todo un montón, ¿sabes? Claro. No, pero de todo un poco, de todo un montón. Es el tipo imprescindible. Exacto. En esa balsa. Porque, exactamente. Che, tocate un temir, cantá, sí, algo, contanos una historia. Es de tener... Es que mejor jugaba cuando era chico, ¿no? Está claro. Cero. Claro. Lo del cuenta que era jugaba lindo, sacrificio y tesón. Eso te quiere decir una cosa, que es un espanto. Era muy malo. Era un horror. Muy malo. Bueno, nos vamos a ir una pausa más. Sí. Bueno, la última. La última pausa, la última pausa. Qué bendito este programa. Mando un saludo a la Pantera Ferrini, que se prendió el programa y nos manda saludos a la Pantera. Abrazo, Pantera. Así que nos vamos a ir a la pausa y ya venimos con el último tramo de Si nos deja. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano, un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponerse la celeste y recreación, educamos a través del juego. En calle Larrea, esquina Perales, encontrás Pollería Larrea, la boutique de la milanesa, pollo, cerdo, ternera, merluza, arrollados, vacío, costilla, chorizo, morcilla, costeleta. Pollería Larrea, especialistas del sabor. En Barrio General Paz, Larrea, esquina Perales. Bueno, seguimos. Si sí. Nos dejan ahora en la barra, gracias a la gente, claro, de Don Blanco. Bueno... Claro, no, me quedé pensando en... Estamos hablando de un par de cosas. No importa, no importa. Bueno, el asado. Sí. ¿Lo haces vos o...? ¿O quién? ¿O quién? O sea... Otro tema. Tuve problemas con todos mis compañeros, ex compañeros de trabajo, porque mis asados son a gas. No. Entonces me reventaron toda la vida. Claro. Yo vivo en un piso 15 en Bahía Blanca. Entonces, claro, no puedo tener la parrilla en el balcón. Entonces tenía el parrigado. Con la garrafa. No, entonces otro. Cada vez que invitaba a mis compañeros, los hacía yo, me mataban. Entonces, claro, ese día fue el último, porque ellos necesitan olor al humo. Llegó un momento que me fui al sur y encontré un coso que decía humo líquido. No, te juro, es un frasco así, le pones dos gotitas y como si fuera ahumado. Acá lo estás contando en Córdoba. No, no, pero yo te digo. ¿Pero te llevas bien con la parrilla? Sí, con a gas. Ah, claro. Listo. Se vende acá, dicen. A gas. Ahí vamos bien. Pero en Alta Córdoba... Ni carbón. No. Delego. Pero pará, ahora en el club, ahí está el Quincho, sí, hay parrilla. Sí. Y si no, también la Agustina, el predio donde tenés tenido, también hay parrilla. Está bien. Queremos ver cómo lo hace realmente. Sí, organización, tengo problema. Delegar roles. Es que entrenador, chicos, entrenador. Pero es lógico. ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Sí. ¿Bueno? No, pero bueno. Ahí lo veo. Entonces, lo probamos. A ver, el único asado que hicimos en el último año, porque fue uno solo, porque nosotros somos así, prometemos y después no hacemos nada. No hacemos nunca. Yo llegué después. El señor lo estaba haciendo. Apenas yo llegué, hacete cargo de esto. O sea,
Fue apenas llegué, hacete cargo de esto. ¿Se ha viralizado eso? Soltaron. No, no, se sale. Próximamente. Te vamos a invitar el próximo sábado, te invitamos. Se lo viraliza. Está muy bien. Una remerita de Catwalk. Unos regalitos para el señor también. Alguito de León Blanco para. Para el próximo asado. Para el asado. Claro, claro, claro. Un champán, se cuadra. Esto lo llevo yo. Esto me puedo encargar. Bueno. Muy bien. Bien, bien. Hacemos así, mano a mano, Sepo y yo, uno haciendo asado de leña, a Calán y el otro gas. ¿Está bien o no? Bueno, ¿qué sale más rico? Hay que ver si encuentran la diferencia. Pues, ojo, eso. Ojo, ahí está. Vamos a hacer así. Ese es el desafío. Vamos a ir al club, lo vamos a hacer así y lo vamos a llevar a los jugadores que prueben. Hacemos el desafío de la gaseosa. Claro. Tapada. Listo. Que no sepan. Todo que no sepan. Bueno, me gusta. Bueno, Sepo, muchas gracias por estar. Gracias por... Por venir, ojalá que tenga una muy buena temporada, que no sea una sola, porque si no es una sola es porque fue muy buena. Entonces ojalá que pases en Córdoba, que disfrutes de Córdoba, ¿no? Porque bueno, Córdoba, gracias. Gracias por la invitación, gracias por la onda y la verdad que la pasé muy bien. Así que nos veremos más seguido. Seguramente. En algún lado. No era la intención. Faltó mucha gente que te le iba a hacer pasar mal. Lo hiciste salió bien, mal. Lo hiciste bien. Nosotros, chicos, nos vemos el próximo viernes. Como siempre, si nos dejan y nos vamos con... Yeka, dúo que estuvo con nosotros. De esta manera nos despedimos en un nuevo Sin Adelante. Chau. Chao. Llegó ahora, llegó. Meu corpo tremeu de natural pandeiro. Ahora es boa y el samba comenzó. Comete o tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou. Meu corpo tremeu de naquá, pandeiro. A hora é boa e o samba começou. Minha fez, comete o tango pra parceiro. Hombre, eu não sei porque te quero. Te tengo amor sincero, dice muchacha del Plata. Pero en un Brasil es diferente. Yo te quiero simplemente, te amo, mi chisa gata. Habla castellano, no falando argentino, canto tango. Soy do Rio de Janeiro. Del Plata, pero en un Brasil es diferente. Yo te quiero simplemente, te amo, mi chisa gata. Habla castellano, no falando argentino, canto tango, ora lentura ligero. Eu canto y danzo siempre que posa, un sambinha cheio de bolsa. Soy do Rio de Janeiro. Soy do Rio de Janeiro.